you want, Victoria or Modelo? They got them chelada things you gave me. Yo quiero Victoria, Ina. Come here, Victoria, then. Me da un 6. Mira, yo me voy a echar unas de botella. Victoria. ¿De Modelo? Oh, dame una. Dos. Ahí tenemos los envases. Sí. ¿Victoria qué? Sí. ¿Cuántas? De botella, dos. ¿Tiene pura de lata, boleto? ¿Tiene una de lata? Sí, va. Una de lata. Mira, te voy a preguntar cómo está la entrada de la puerta. Sobre la carretera le da un para bajito. ¿Quiere ir a su casa? Ajá, ¿no? Ah, pues ahí en la caña ve. Sí. Después del arroyito, sube y cuando sube pues arriba está una puerta así. Ahí es. ¿Cuánto le da? A la mano derecha. Exactamente. ¿Cuánto? 125. Mano derecha, está él en la puertita, sí, sí. En la única casa. Sí, todo esto, fíjate que ya tenía años que yo no sabía venir para acá. Y aquí vendían cerveza, vendían antes ahí por la calle. Y allá hasta el disjunto, tomado. Ah, ahí te sonera. Ajá. Sí, ya va. ¿Y la tuya? Ahorita la va a dar. ¿Qué traigo? Ah, Modelo. Hey. Están. A mí me gusta verme en bolas una vez. Thank you.
Still recording. Buenas tardes. Ya los cachamos comiendo. Dije, no los voy a encontrar. Pásale. ¿Cómo están? Mira, ya ves. Aquí estamos, chulo. Si tuvieras ideas, pásale. Pásame. Siéntate por ahí. ¿Cómo le va? 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 ¿Cómo pero yo quiero que la mira usted también aquí. Dale pues. Con todo y carro. No, no, así está bien. ¿Quién es ese? Ese es Rich con Arsenia, creo. Sí, es Rich. Dame más como bien. El travieso, el tornado, le decía. No, grabé desde el aeropuerto hasta Nuevo Galeana. Y de Nuevo Galeana hasta acá. Para que lo mire. Para que veas, Aira. Saca a las guías de calados que están ahí. Ahorita te va a llevar Alejandra. Para que sienta que anda aquí, Wich. Digo, para que sienta que anda aquí también. Luego. Y allá anda, allá para bajito también está otro pedacito. Para acá, por aquí. Por aquí, vente. Aquí. Matas de sandía y allá está, ¿eh? Aquí todo esto. Todo este sombrero. Hasta allá abajo. Sí, pues a él estuvo echando Pedro hasta allá, hasta abajo. Así es. Va, allá nosotros, pues no. Podemos, pero pues Pedro, cruciando y sembrando, porque Moisés allá casi no, pues él en parte arranca bosque. A mano. Ahí gateando. Ir para allá para sacar. Queremos agarrar un pollo para que te lleves, para que te lo hagan allá, porque no vas a querer esperarte para matarlo yo aquí y hacer. Allá que lo guise mi comadre. Ahí estás con ellos, ¿verdad? Sí. Ahí está. Sí, para acá. Aquí andan. ¿Y las tienen todas? Sí. Es que porque las encerramos porque luego se empiezan a comer, están regadas. Mira, ahí andan unas y ahí anda el otro gallo. Hola. Ahí andan. El cazador, ¿sabe cuál es matar, güey?
todas regadas. Voy a ver si me puedo sacar. Acá tengo unas echadas. Ponen huevos. ¿Allá? Sí, aquí. Ahí tenemos otro tejabán para guardar las cosas. Ahí están echadas las gallinas en los cajones. Ahí están bien. Ahí te voy a agarrar ese pollo, aunque sea ir, que sea las blancas. Si no, eso está bien. Para, no, para que te olvides, para que se lo comen. Sí, sí, de bueno, pues. ¿Va? No, para que no se molesten. No supe qué día ibas a venir, si no. El que traen ya sabe. No, porque ahorita mano. También allá mi primo mató chivo, ahorita. Y no, así. Mismo, para que se lo coman. ¿Cuándo te vas a ir? El martes, yo creo. Ya. El martes, ahí está, pues que te lo maten. Mañana. Mañana creo vamos a ir para. ¿Cómo se llama? San Lucas. Para San Lucas, a velar. Ajá. Nosotros ya fuimos. Según porque nos íbamos a ir, pues. Porque allí no se ve, ahí están. Las cuatro. No, está bien bonito para acá todo. Espera. Así todo esto compramos. Todo para allá. Tela ciclónica para. Allá van las demás, mira, todas para allá. Solo yéndote por allá. Mira, ya nos escucharon que las quiere agarrar. Como las tenemos encerradas, y todo limpio aquí y ahí. Luego se pone la bolsera bien grande para las tenemos sueltas. En las aguas y que no las encerramos. Todas están, los hilamos hasta ahí, por fuera. Nomás aquí hicimos el chiquero para encerrarlas a ellas. Pero ahora creo no va a haber hilamos, va. Tragaron, les cayó la plaga. Vente por aquí se puede. Allá van para allá. Mira, hay hilamos chiquitos tirados, ¿sí? Ahí todo es silamero. ¿Estas se comen? Estas sí. Sí. Pero cuando están grandes, que se revientan. Crecen grandotas. Ajá, creo que hay una. Ajá. Crecen grandes. Ahora sí, ya va. ¿No, no se las comen los pollos? Los pollos, están corriéndole. Andan corriendo. ¿Cuál? ¿Este? Este, rama de ciruelo se cayó de. Oh. Ya van para allá a amontonarse en tal tabachín. Anda el pollo si te quiero ya. Porque llevas un blanco. Le digo que no se moleste, así está bien. Mire, aquí está una. ¿Quién sabe si esté bueno? No, esta no, todavía no. La están tomando chiquitas, se ponen así nota. ¿O sí? Bien grandes. Estas las tumbó ya. Y esas son. Ahí están los otros pollos. No tiene derecho a papeles, ¿sí? No, está bien, venga, vamos a sentarnos otro ratito. Ya le grabé todo al bicho aquí. Órale. Los pollos para que los vea hasta él. Para que sienta que los habla correteando. ¿Lo es? Ahí compré tela de esta. Pollera en que sea para cabalar el chiquero, porque si no, se va a empollar. Ahí te lo voy. ¿Y por
porque cuando se fue de Chamaco también no estaba del lado. Sí, que se fue para el norte. Sí. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? No, y es que no. Querías que te compraran cuetis y que parios que tanto. Los mangos también. Mangos. Restituido allá para ti, papá. Quiero decirte cuánto te quiero a través de él, cuánto los extraño. Te llevo aquí en mi corazón, viejo. Escúchalo. Ranchito querido, ranchito apartado de mi estado de Guerrero. Te traigo en el alma y aunque pase el tiempo, de ti yo nunca me olvido. En aquel ranchito, muy triste y llorando, dejé a mi padre querido. Y a mi madre santa que a diario rezaba, pidiendo siempre por su hijo. Aquellos consejos que me diste, viejo, los traigo aquí muy presentes. El ser siempre amable y lo más importante, que fuera humilde y decente. Le doy gracias a mi Dios por el don de haber nacido en un hogar muy humilde, de eso vivo agradecido y orgulloso de mi rancho, mi Cañas Viejas querido. Aquellas laderas, lomas y praderas donde mi padre sembraba. Qué bellos momentos y alegres sonrisas que en mi mente van grabadas. Hoy los años pesan, se nota el cansancio en la vista de mi padre. Sus pasos son lentos, pero qué alegría verlo al lado de mi madre. Le doy gracias a mi Dios por el don de haber nacido en un hogar muy humilde, de eso vivo agradecido y orgulloso de mi rancho, mi